Wir sind hier in Frankfurt am Main, eine große Gruppe von Menschen unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlicher politischer Auffassung, aber wir sind uns in einem einig. Kuba darf nicht blockiert werden. Es darf keine Intervention geben. Nieder mit der imperialistischen Blockade des sozialistischen Kuba. Keine Intervention! Viva Kuba! Alemania, Frankfurt, nos solidarizamos con nuestro hermano país de Cuba. Estamos contra la corrupción y la intervención imperialista de los Estados Unidos con John Biden. Los latinoamericanos estamos con Cuba. Cuba no está sola. Tibet Orton es un moralis, un criminal. Y bloquear en Cuba es corrupto, es criminal. Alle latinoamericanos y Länder halten wir zusammen. Mit Cuba en Venezuela. John Biden und USA, die haben in Lateinamerika nichts zu suchen. Hände weg von Lateinamerika und Cuba! Viva Cuba! Viva la Revolución Cubana! Viva Fidel! ¡Que vivan! El gobierno del señor John Biden se da el lujo de criticar elecciones en países latinoamericanos, pero tiene la poca decencia de apoyar pseudo-democracias como la de Colombia, donde en este año han muerto 146 activistas sociales. Apoyamos desde Frankfurt am Main la revolución cubana, al pueblo cubano. Estamos contra el bloqueo que solamente lo que logra es masacrar a las familias cubanas. Podría ser su familia si usted fuera un cubano. ¡Viva Cuba y viva la revolución! ¡Y viva! 13 de noviembre de 2021, la comunidad internacional de Europa y la comunidad latina residentes aquí en Alemania alzamos nuestra voz de protesta a la no intervención de los norteamericanos en Cuba. No más bloqueo contra Cuba y Venezuela y Latinoamérica. Cuba no está sola. Estamos juntos por nuestros derechos, por la hermandad y el desarrollo de la patria grande latinoamericana. ¡Que viva Cuba, carajo! ¡Que viva la patria latinoamericana! ¡Viva Cuba! ¡Viva el pueblo! Hoy estamos aquí presentes con los hermanos chilenos, los hermanos latinoamericanos, para denunciar a los gobiernos corruptos de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Guillermo Lasso, que tienen que retirarse del poder, renunciar al poder y dar paso a la nueva generación. La corrupción está haciendo mucho daño a nuestros países. Por eso, aquí la comunidad de hermanos chilenos con los hermanos de Ecuador, queremos que se retiren de su poder, porque el pueblo está sufriendo. No queremos más dictaduras en Latinoamérica. Somos países soberanos y el pueblo es el demandante. Y por eso también, hoy, estamos aquí en solidaridad con el pueblo de Cuba para que no haya más invasión ni tampoco sanciones económicas contra Cuba después de haber sufrido casi 60 años y también en Venezuela. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva Latinoamérica unida! ¡Viva! ¡Viva!